Bueno, ya habéis visto lo que pasa si no hay una flota defendiendo el canal de la Mancha. Pues imaginaos lo que puede pasar si empieza a ver. Entonces, bueno, vamos a ahora traeros unas cuantas experiencias, ¿no? Lo mío va a ser bastante más, y voy a traer unas cuantas. Os voy a contar el caso de lo que ocurrió después de la batalla, la famosa batalla de La Rochelle. Y bueno, en aquella batalla de La Rochelle, que está, bueno, digamos que el rey de Castilla había permitido, iba a ayudar a Carlos V de Francia, lo repito. Bueno, pues iba a ayudarle pues en sus luchas contra los ingleses. Todo esto embarcado en la Guerra de los 100 Años. Bueno, el caso es que Castilla se propone ayudar y bueno, pues se encuentran las flotas, tanto de Inglaterra como de Castilla, se encuentran en La Rochelle. Bueno, no voy a contar la batalla, pero digamos que el almirante castellano, que era Ambrosio Bocanegra, todo esto en 1380, para que lo marquen. Ambrosio Bocanegra sabía que en esa rada, en la de La Rochelle, en ese momento iba a producirse iba a bajar la marea. Y el otro no lo sabía. O si no lo sabía, tendría que hacer algo. Entonces el castellano pues espera. El caso es que el calado de los barcos castellanos, eran muchísimo menor que el de los ingleses. ¿Qué es lo que pasó? Que cuando bajó la marea se quedaron embarrancados los ingleses y los castellanos pudieron seguir por ahí. Y bueno, el resultado fue que destruyeron toda la flota inglesa. O sea, cuando hablo de toda la flota inglesa, hablo de toda la flota inglesa. ¿Qué es lo que pasó a continuación? Bueno, pues nada, subieron a... Pues ya la flota castellana pudo acampar a sus anchas, llegó allí al Canal de la Mancha, se juntó con otra flota francesa. El caso es que se juntaron y bueno, Ambrosio Bocanegra murió y aquí aparece nuestro hombre, Fernando Sánchez de Tovar. Fernando Sánchez de Tovar lo que va a tomar es el mando de aquella flota, en la cual, bueno, antes era pues uno de los uno de sus manos derechas de Bocanegra. Pues él queda al mando a partir de entonces, lo van a nombrar almirante de aquella flota y se va a dedicar junto con los franceses a machacar, aquí lo vais a ver, como la presentación. Se va a dedicar a machacar todo el sur de Inglaterra, la costa del canal, uno a uno, pum, pum, pum. Bueno, aquí he puesto cuatro puntitos, pero es que son muchísimo más, no me caben los puntos. Y los va a destrozar. Como ya están hartos, van y vienen por todo el canal machacando toda la costa inglesa, quemando, saqueando, haciendo lo que les da la gana, porque no hay flota con la cual se puede poner. Volvemos a lo mismo, es un dominio naval, ¿no? Pues dice, pues ¿por qué no nos vamos al Támesis y machacamos Londres? Y entonces se fueron ahí al Támesis, se metieron allá adentro y otra vez la misma historia. No llegaron a Londres, yo la noticia es que no, que tengo es que no llegaron a Londres, pero ¿qué hacen? Empiezan a quemar y machacar todos los alrededores de Londres y bueno, para que veáis otro caso de, bueno, que siempre dicen que los ingleses son intocables. Bueno, pues ahí tenéis una flota castellana, barcos castellanos por el Támesis machacando todo lo que tiene. Y eso creo que debemos el monumento de la Torre de Londres, la tuvieron que guarnecer para impedir que otra flota remontara el Támesis y les diera ahí en su punto neurálgico. Pues bueno, qué bonita historia. Y creo también que me suena que el rey inglés, bueno, cuando llegó a la paz con los castellanos y demás, se puso él mismo el título como de rey del mar, pues está acampando a sus anchas y de hecho llega un momento que dicen, bueno, ya con Inglaterra la dejamos, ahora vamos contra Portugal, que era liada. Ya se cansaron de uno y se pusieron a darle al otro. Pero es que aquí ya no podemos machacarnos. Pues aquí tenéis uno de los casos, que traíamos, pues eso de superioridad naval. Y bueno, pues os cuento unos cuantos más,
Pero ya de manera conjunta, ¿os acordáis de la Armada Invencible, no? Todo el mundo le suena la Armada Invencible, la Felicísima Armada, bueno, el nombre que quiera llevar. Pues a mí me gustaría un poco compararla con una flota combinada que hubo en 1779. La Armada Invencible consistía, salían de Lisboa, se iban directamente al Canal de la Mancha, llegaban a Flandes, cargaban a los tercios, desembarcaban y machacaban Inglaterra. Eso es lo que iba a ser básicamente. Cargaban a los tercios de Alejandro Farnesio y fuera. Pues se le murió en Lisboa Don Álvaro de Bazán. El problema, básicamente, nosotros tenemos un programa en el cual lo contamos, el Listocast número 32, contamos que, básicamente, por logística, no se podía realizar aquello de ninguna de las maneras. Yo quiero traer, además, la flota combinada de 1779, que consistía en, se iban a encontrar una flota francesa y una española, al lado de unas islas, o sea, en unas islas que están al lado de La Coruña. Se van a encontrar ahí. Bueno, pues la flota española llega como 20 días después. O sea, quiero decir, otra vez la lógica. ¿Sabes? Dos siglos después seguimos teniendo problemas logísticos. Y luego tenían que ir al Canal de la Mancha, pero como había estado 20 días la flota francesa esperando allí, pues aparecieron enfermedades, aparecieron mil problemas y claro, se les echaba el tiempo encima porque el verano es lo que dura, encima el mal tiempo que toca ahí en el Canal de la Mancha. La flota española dijo que encima los vientos para llegar allí a La Coruña habían sido penosos. Bueno, todo un despropósito. Yo lo que quería traer es que dos siglos después sigue siendo un problemón llegar hasta allí, montar las tropas, desembarcar, y aquí estamos teniendo ya el problema de que puede haber una flota enemiga. ¿Qué pasa en 1779? Bueno, en el tema de la Armada Invencible sí había una flota oponiéndose, pero en el de la flota combinada el problema que había era que el tema de las enfermedades se había retrasado, empezaba a empeorar el tiempo, se pasaba la temporada, y en este caso no había una flota con la que se tuviera que oponer la flota hispano-francesa. Porque aquella flota pues estaba a otras cosas, se había metido en el Atlántico pensando que esa flota iba a atacar, yo qué sé, el Caribe o la costa de Estados Unidos, porque estamos embarcados en una guerra de independencia de Estados Unidos, y los ingleses en esa guerra pues pierden la iniciativa naval, y a partir de la iniciativa naval la pierden en todos los sentidos. Bueno, pues quería traeros ese caso para que veáis un ejemplo de que dos siglos después sigue siendo muy complicado aquello. Bueno, luego además tenemos un otro caso que es prácticamente calcado, para que lo veáis. Es el caso de la Gran Armée de Napoleón. Y que al final terminarán desembocando en Trafalgar. Bueno, pues en ese caso ya está más elaborado, se juntan las flotas española y francesa, navegan al Caribe. Bueno, aquello va a ser una cosa tremenda. No sé si tú, Tony, quieres comentarlo o quieres que haga un resumen rápido yo y tú me apuntas, o como quieres. Bueno, si quieres, te hagan un resumen rápido tú, si no, más ligeros. Pues básicamente es eso, se juntan ambas flotas, la española y la francesa. Siempre estamos hablando de se juntan la española y la francesa, ¿por qué? Porque ambas juntaban tanto número como los ingleses. Era la única manera de oponerse a la Royal Navy, ¿no? Entonces, se juntan ambas, se van hacia el Caribe, eso era una ñagaza, para que la flota, la Royal Navy, fuera por ellos a cazarles y desguarnecieran el Canal de la Mancha. ¿Qué hace la flota hispano-francesa? Pues llegaban creo que llegaron a Trinidad y estuvieron ahí 2 días y se volvieron otra vez al Canal de la Mancha. ¿Qué pasa? Que cuando vuelven le llevan los vientos, pues lógico, llegan a la altura del Ferrol y se encuentran con una flota que lo estaba esperando ahí, y bueno, ahí tienen una
en el Ferrol, en el Cabo Finisterre, tienen una batalla en el cual, bueno, pues queda más o menos inconclusa. Digamos que los españoles eran superiores en número, los españoles y franceses eran superiores en número, pero bueno, por razones que no vienen a caso, la batalla no se gana. Los almirantes deciden que lo mejor es que vuelvan a Cádiz. El plan de la Ñagaza ha fallado. Bueno, Napoleón monta en cólera porque, claro, ya no, no puede ser. El plan de Napoleón es que llegaran al Canal de la Mancha y barrieran todo el Canal de la Mancha. Napoleón se pensaba que eso era como mover tropas en tierra, y desde hacía mucho tiempo las batallas habían sido inconclusas. O sea, era muy difícil tener una batalla decisiva y aniquilar al rival. Eso no sucedía desde hacía mucho tiempo. Cuando hablo de tiempo, muchos siglos. Y ni siquiera Nelson, ni siquiera en Trafalgar lo logró. Al final aquello desembocó en que Collingwood arrinconó a los españoles, digamos que los tenía ahí sitiados, ¿no? Bloqueados en Cádiz, mandaron a Nelson y bueno, ya lo siguiente es historia, porque vendría después la batalla de Trafalgar en 1805. Que por cierto, podéis escuchar, os recomendamos el programa de Memoria de un Tambor de nuestro compañero José Carlos, en el cual habla largo y tendido de aquella batalla y justo de esta campaña. Como veis, siempre se ha buscado una superioridad naval en el Canal de la Mancha. Bueno, yo os traigo también otro ataque. En este caso es un ataque. Os voy a hablar de una persona que se llama Juan del Águila. Juan del Águila es un tipo que estuvo en el asedio de Malta contra los turcos, que nosotros también hemos tocado en un Histocast. Ese tipo estuvo en el Milagro de Empel, en Flandes. Estuvo en todos lados este tipo. Y bueno, llegó, le encomendaron al tipo, bueno, de hecho, fijaos, el tipo fue el que les dijo a aquellos tercios que estaban amotinados que por favor que socorrieran a sus compañeros que estaban siendo asediados por los flamencos y tal. Él fue el que los convenció para lanzarse y liberar aquel sitio de Almería. Bueno, os decía, le habían encomendado ir a las costas francesas, a la costa francesa, para ayudar a los católicos franceses que estaban en ese momento dándose de tortas con los protestantes franceses. El caso es que lo mandan allí y toma una serie de puertos, monta una serie de fortalezas, algunas se pueden visitar hoy. Y desde ahí ya tiene, digamos, una base de operaciones que se van a utilizar a partir de entonces para atacar Inglaterra. De hecho, aquí tengo anotado en 1595 ordena un ataque que va a estar a cargo de Carlos de Amezquita contra la zona de Cornualles. Pongo aquí la diapositiva para que veáis dónde está Cornualles. Bueno, pues él organiza ese ataque, Carlos de Amezquita, y bueno, llegan allí, las milicias que había allí, bueno, no esperaban aquello, los ingleses, las milicias que estaban allí, en cuanto ven que se aproximan a ellos los soldados de los tercios, directamente salen, abandonan sus armas y salen por patas. Los españoles campan a sus anchas, saquean Moscow, unas cuantas ciudades más, y cuando ven cómo estaba aquello, bueno, con las milicias que se habían vuelto a reorganizar y todo eso, cogen y organizan una misa allí, delante de los protestantes, y cogen y se embarcan y se van. Así. Sin pegar un tiro. Un ataque consistente, sí. En una misa. Muy bien. Bueno, habían saqueado, o sea, habían hecho su saco y sus cosas. Pero luego lo tremendo es que se encuentran con los holandeses, que en ese momento eran enemigos, y ¿qué hacen los españoles? Bueno, pues intentar escabullirse, pero bueno, se encuentran con una flota de no sé si eran 40 embarcaciones, o sea, que les superaban el número ampliamente. Y ahí es cuando tienen las primeras bajas los españoles, tienen 20 bajas, pero hunden dos barcos holandeses y con estas se han ido. 20 bajas, hablo de 20 hombres muertos y
y han hundido dos barcos holandeses que se supone que estaban en una amplia superioridad. Bueno, viendo aquello, este es el primer ataque, viendo aquello que las milicias inglesas no eran rivales para tropas de élite como eran los tercios, ¿qué hace Juan de Ávila? Dice, pues aquí lo que hay que organizar es una invasión en toda regla, con Noyes. Y entonces lo que coge el tío y organiza con otros y con la organización del rey, organiza una flota, 136 embarcaciones, 2.500 piezas de artillería, 300 caballos, 15.000 hombres, en fin, o sea, una flota como debe ser, que la mandan allí al canal de Amarcha. Dos años justo después, llega allí, justo les toca, qué casualidad, como siempre, les toca, pues eso, una tempestad. Se desorganizan, creo que unos 6-7 barcos llegan allí, 400 hombres llegan a desembarcar, mientras están esperando ahí en uno de los puertos, y están esperando a que se organice otra vez la flota y desembarque el resto de la fuerza. Bueno, están ahí esperando, las milicias mirando, no sé qué, están esperando 4 o 5 días, y cuando ya ven que la flota no se va a reorganizar, que se ha dispersado y que se van a volver, bueno, cogen, desembarcan y se vuelven otra vez. Pero para que veáis que esa situación de superioridad naval, es decir, no hay una fuerza en la que se está oponiendo, pues con eso puedes coger y poner el pie y vamos, como desembarcaron se fueron y tranquilamente, sin ningún problema, una cosa increíble. Pues yo creo que en esa época tampoco la armada inglesa es lo que nosotros consideramos la armada que es, luego los siglos posteriores, eran más que nada naves civiles pues alistadas para la guerra, pues que hacían sus labores de corsario y demás, y por ejemplo la armada española del Cantábrico está mucho mejor preparada, incluso la armada mediterránea en sus combates contra los turcos, que la armada británica. No fue a partir de, yo creo, del siglo XVII y XVIII cuando empezaron a desarrollar esa gran armada. Bueno, Juan de Ávila volverá después, pero bueno, para finalizar esta parte así de que veáis casos de superioridad naval, podríamos hablar mucho más, pero nos quedamos con un último ejemplo que no es superioridad naval, pero sí que es intentar tener una superioridad con algo que te facilite el cruzar el canal debidamente, que sería la batalla de Inglaterra más recientemente, ¿no? Que es otra forma de tener superioridad en el canal de la Mancha, y que bueno, que sucedió en la Segunda Guerra Mundial. Muy brevemente, no sé si has preparado algo, pero sí, hombre, muy brevemente, además, el tema aviación. Pues nada, o sea, la batalla de Inglaterra básicamente consistía en tener una superioridad naval para que la marina alemana pudiera asegurar el canal y proceder a una invasión. ¿Cuál es el problema? Pues el problema básicamente era que las fuerzas, bueno, la Luftwaffe, la fuerza aérea alemana, no estaba para nada preparada para una campaña estratégica. O sea, lo que pretendía Hitler era, hacer como había hecho con Holanda o con Bélgica, o sea, a base de unos bombardeos brutales, pues someter a los británicos, o sea, someterlos pudiendo sus ciudades destruidas. Lo que pasa es que la aviación alemana era una aviación muy enfocada a lo que sería la táctica, o sea, eran aviones como los Henkel C-111, los Dornier 217, los Junker J-88, que eran sobre todo bimotores, eran aviones que por el Tratado de Versalles venían sobre todo de lo que eran proyectos civiles, y no eran bombardeos estratégicos, no eran bombardeos preparados para destruir ciudades. Por tanto, cuando se pasó lo que en un principio se pensó que fue lo de destruir la propia RAF, la propia Fuerza Aérea Británica, cuando los británicos en un movimiento muy estratégico bombardearon Berlín, pues de una manera, pues digamos que no hicieron ningún daño, pero eso molestó tanto a los altos cargos nazis que atacaron las ciudades británicas. Altos cargos, se dice que Hitler, que había prometido que jamás volvería a ser bombardeado Berlín. Fue sobre todo Göring para presumir de Luftwaffe, diría que ningún avión británico sobrevolaría Alemania, y cuando lo vieron sobre Berlín, además creo que fue en el momento además que estaban en negociaciones con Rusia, como dando a entender que Alemania era todopoderosa, y los rusos vieron que los británicos no tenían ningún problema para llegar a Berlín, pues entraron en cólera y atacaron las ciudades británicas. ¿Con esto qué hicieron? Pues todo ese gran esfuerzo de aviación, que es una aviación muy dirigida a la táctica, una aviación que está diseñada para ayudar a las fuerzas de tierra, la dirigen contra ciudades. ¿Qué pasa? Que entonces sí que fueron presas sobre todo de la RAF, que tuvo un respiro, la fuerza aérea británica, y los pudo abatir. Y esta situación continúa hasta que de pronto Hitler dice una cosa que a nosotros nos parece una locura, pero en su mente realmente era muy obvio, que dice, ¿cómo puedo invadir Gran Bretaña si ni siquiera mi fuerza aérea puede doblegarlo? Pues ya está, la dejo sola en el mundo. ¿Qué es el último país que me queda en Europa? Rusia. Pues ataco a Rusia. Y se armó la que se armó. Vamos, como Napoleón, ¿no? Exactamente, es que al final hacen todos lo mismo. La ven ahí en Gran Bretaña, la ven esa incapacidad que tienen para invadirla,
dicen, ¿qué es la única? ¿Cuál es la única salida que él tiene? ¿Cuál es el único gran productor comercial que pueden, al que pueden acceder en Europa si tengo que todos los demás? Pues Rusia, pues voy a por ellos, ya donde se arma, porque Rusia es la otra Gran Bretaña que hay en Europa, o sea, el otro país que no se puede invadir. Pero sin mar y nunca mejor dicho. Bueno, es un mar de barro. Vamos muy rápidamente a otro modo que se ha intentado o se ha logrado, ¿no? Invadir Inglaterra. El ataque desde varios frentes. Y aquí tenemos la famosa pinza de Harold y de Guillermo. Bueno, Tony, cuéntanosla. Bueno, estamos en el año 1066 y veremos un poco la crisis que se abre con un tuit que puso el historiador británico Daniel Snow el 5 de enero de este año, que dice: hoy en 1066 el rey Eduardo el Confesor muere sin dejar un heredero. Lo que siguió hace que el Juego de Tronos parezca un juego de las sillas musicales. Es que, bueno, Eduardo el Confesor muere sin dejar descendencia, incumple uno de los primeros deberes esenciales de un buen rey, y resulta pues que surge una sucesión muy disputada. Por un lado, en la propia Inglaterra, los nobles anglosajones de allí coronan como rey a uno de los suyos, a Harold Wilkinson. En el norte nos encontramos con un hermano suyo, Godfrey Wilkinson. Le disputa el trono y como aliado busca a Harald Sigurdsson, o también conocido como Harald Hardrada, que era el rey de Noruega, un rey vikingo, un hombre de 51 años que le habían echado del trono, había estado luchando por el Kiev de la Rus de Kiev, había sido guardia varego con los bizantinos, y los mediterráneos, un hombre quizá donde más duro de esos tiempos. Estaba hablando al frente norte, pero es que en el sur también habían problemas. ¿Por qué? Porque había estado el duque de Normandía, Guillermo I, aunque escondido se llamaba Guillermo Bastardo, era hijo de Roberto I Diablo, mejor de los motes de los duques de Normandía eran los hachas, que también reclamaba el trono de Inglaterra, por lo visto, como lo que he leído, porque en una vez salvó de un naufragio al propio Eduardo Confesor y el Eduardo Confesor le prometió el trono. La cosa es que en términos militares, pues bueno, está atacando desde el norte por la zona de York, que también es de la zona del sur, desde la propia Normandía. Entonces, Harold Wilkinson, que ocupa una posición central, tiene que lidiar con dos amenazas y decide atacar primero a su hermano y a Harald Hardrada, que también es usted. Entonces, todo el ejército anglosajón marcha esforzado hacia el norte, se encuentra los vikingos en Stamford Bridge, no en el actual campo de fútbol del Chelsea, sino en otro lugar, más al norte de Inglaterra, y allí los defensores por sorpresa y consiguen. Entonces muere tanto Tosti como Harald Hardrada. Harald Hardrada atraviesa el cuello de una flecha. Entonces, parecería que han acabado los problemas, pero la cosa es que desde el sur los normandos desembarcan allí en Inglaterra. Y hay una anécdota que es que Guillermo de Normandía, cuando desembarcó de su barco con las costas inglesas, se ve que se pegó una santa hostia, o sea, se pegó un guarazo guapo al caer allí a la playa. Claro, estamos hablando de una época en que la tecnología era muy importante, eso puede interpretarse como una mala señal. ¿Y cómo lo salvó Guillermo? Guillermo se le un par de puñados de arena en cada una de sus manos y le dijo a sus tropas: mirad, tengo que estar en Inglaterra con mis propias manos. Y bueno, posteriormente lo encontramos en Harold Wilkinson, está en el norte, tiene que desandar los andados con estas masas esforzadas para poder luchar contra los normandos. Y bueno, su ejército, pues ya que estaba cansado de las masas y contra manchas, opuestaba una fuerte asistencia a los normandos de Guillermo en la batalla de Hastings. Pasa que Harold Wilkinson, como olvidaba por una flecha, se ha herido por una flecha, lo cual ya hará que la asistencia en los sajones se derrumbe y que el reino de Inglaterra pase a ser una posesión del ducado al continente, lo cual abrirá la puerta posteriormente a conflictos cuando llegaron los 100 años, con esta dualidad de posesiones tanto en las islas británicas como en el continente europeo. Y bueno, así muy 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 resumido tenemos el año 66. Pues sí, bueno, voy a mostrar aquí, porque no se me ha olvidado mostrarlo, por dónde vinieron, veis, las dos zonas, y en uno está Stamford Bridge y en otro Hastings, y Harold Harold Dock
se tiene que encargar tanto de Harold como de Guillermo en muy poco tiempo. Tiene que, sobre todo, tiene que pegarse un palizón terrible, con lo que ello conlleva después para después darse de Thor. En fin. Y decir que esto también hablamos en un en este caso sobre Viking, que yo creo que ya hemos hablado de Thor en este caso. Bueno, y que hablamos de los vanegos. Sí, no, y en el de vikingos también sí. Tenemos toda la historia y tal. Sí, una cosa, a partir de entonces Guillermo el Bastardo pasa a ser Guillermo el Conquistador. Ah, un importante cambio. Que mejora el currículum. Hombre, tiene más espacio. Es una forma de presentarse eso aquí, ¿eh?